Vaya un saludo cordial al abrir la pulpería, pensando alegrar el día en este punto del dial. Como si fuera un ritual honrar nuestras tradiciones con poesía y canciones rememorando la historia. Porque hay que tener memoria y patria en los corazones. Y con esto bien aclarado, abrimos la tranquera para que vayan llegando voces e instrumentos que nos permitan viajar por los caminos de la patria con nuestra música y, ¿por qué no?, con nuestras emociones. Y hoy le abrimos con una anécdota precisamente del pulpero mayor de Mar del Plata, de Roberto Santamaría, que está referida a los cantores del Alba, que, tras la lectura de sus palabras que hemos publicado años atrás en argentinamundo.com, sección Argentina Folclore, nos cantarán Zamba de la Toldería. Nos comentó, como he dicho, años atrás, el pulpero mayor de Mar del Plata y de Cobo, claro está, esto que relata es 100 palabras. Yo sufrí allá por el año 1960 el contagio del bacilo de Koch. Tenía 24 años y trabajaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, y en ese entonces ya integraba los chasquis. Una noche de ensayo me di cuenta que algo pasaba en mis pulmones que me hizo realizar una consulta a mi médico clínico. Luego del interrogatorio y de tomarme tomografía y análisis de sangre, se diagnosticó que estaba infectado por el bacilo de Koch. En esos tiempos solamente tenía la radio de compañía y, como se imaginan, los días se hacían muy largos en la cama. Hay algo que recuerdo relacionado con artistas del canto. Por esos años había venido a Mar del Plata Ariel Ramírez con su compañía, que integraban, entre otros, los Cantores del Alba. Yo tenía sus discos y con los chasquis éramos fervientes admiradores. En el grupo de nuestros amigos habíamos comentado que cuando regresaran en otra oportunidad intentaríamos invitarlos a compartir un asado con la intención de conocerlos personalmente. Llegado el verano, nuestro gran verano marplatense, los Cantores del Alba vinieron contratados a una importante confitería y con actuaciones en radio y televisión. Un amigo nuestro, Horacio Teijeiro, asistió a una audición de radio, que en esa época, se acuerdan que las radios tenían su auditorio y los programas se hacían en vivo. ¡Qué hermosa época! Luego de finalizada la audición, tuvo la oportunidad de saludarlos y felicitarlos por lo hecho, todo hecho allí, y les comenta a Gilberto Vaca, uno de sus integrantes, que teníamos pensado invitarlos para compartir una guitarreada, pero que uno de los propulsores de ideas se encontraba enfermo, en cama, y con una enfermedad que le llevaría un tiempo largo reponerse. ¿Saben cuál fue la respuesta? Aquí le dejo mi teléfono, me llama, me indica la dirección y le iremos a cantar a su casa. Mi amigo no lo podía creer. Resumiendo, mi médico me autorizó a salir de la cama por 4 horas. Horacio hizo el asado y estuvieron cantando toda la tarde y mascando coca hasta que les llegó la hora de actuar en la TV en Canal 8 de Mar del Plata y luego continuar su trabajo en la confitería París, que hoy ya es solo un recuerdo. Los integrantes, los Cantores del Alba, eran Horacio Aguirre, Gilberto Vaca, Javier Pantaleón y Tomás Campo. Ninguno de ellos vive actualmente. Sin embargo, yo a Dios gracias tengo la dicha de poder seguir cantando con los chasquis de vez en cuando, hacer los lunes esta pulpería de Roberto Santamaría. Esto lo comentó don Roberto en nuestra argentinamundo.com de aquí de España. Como aquella tarde, los Cantores del Alba entonan la zamba de la toldería para el pulpero Roberto Santamaría y todos sus parroquianos de los lunes en esta FM Iberoamérica de Mar del Plata. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba como un reto.
que acuerden de ranchería incendiada. De lanza demoledora, sin mujeres robadas. De lanza demoledora y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los portines. Por eso mi samba tiene sonoridad.